Los invitamos a este torneo de tenis que va a estar muy bueno en el Country Club. Eh, además, comentarles que la empresa eh, va a tener un palco IMP exclusivamente para nuestros clientes, así que los esperamos a participar en este gran evento. En las categorías individuales tenemos 1.000 dólares en premios para el campeón, 500 dólares para el finalista, 250 dólares para los semifinalistas, 100 dólares para los cuartos finalistas y en la modalidad de dobles. A los campeones se les entregará 300 dólares y a los finalistas 200 dólares. En total, más de 3 mil dólares en premios. Estamos marcando un hito porque es la primera vez que se realiza un campeonato nacional en provincia. Somos, de hecho, una de las provincias más importantes del Perú. Y estamos recontra, orgullosos de contar incluso con Conner, con Arlon, que son tenistas profesionales de primer nivel. Y esperemos realmente que el evento sea muy bueno y que sea el punto de partida para que este deporte, pues, pueda darnos más alegría. Este, yo que pienso que hay mucha más gente que va a querer jugar, ¿no? Y nos van a mirar de otra manera también a la hora de, de auspiciar, ¿no? Dependiendo de qué tanta afluencia de Hansa, pero yo no quisiera que este fuera el único torneo, quisiera de repente, porque es un torneo trabajoso el otro año, ¿no? Digamos, hacer un torneo mucho más grande, con mucho más dinero. En este momento es, es un polo de desarrollo, o sea, eh, ya vengo años acá, estoy nueve años en Piura. Y ha sido un crecimiento paulatino, pero ha sido un crecimiento trabajado. Eh, más o menos como les explicaba en la conferencia, después de pandemia, el tenis a nivel mundial creció 3, 300%, tres 3 veces. Entonces mucha gente se quedó sin canchas donde jugar o sin ir, se comenzaron a ir a otros deportes y veo que acá hay mucha gente que está jugando ya a partir de ese impulso inicial. ¿no? Entonces hay que aprovechar el momento para traer jugadores como ellos o torneos como estos que, que son de la más alta categoría. ¿no? Nosotros siempre eh, hemos sido partícipes de tratar de, ma de masificar el deporte y qué mejor manera de poder eh, jugar un torneo nacional que es, como dijeron, eh, la máxima categoría en un torneo de, de Perú y poder hacerlo en Piura para que los, los niños se puedan motivar y puedan eh, buscar nuevos talentos para que pueda nos puedan representar en un futuro. ¿Contento de que el torneo se realice acá en Piura? Eh, como dice mi hermano es muy bueno para, para los chicos para que vean de cerca un poco cómo es el o sea el nivel o a lo que un poco quizás apuntan eh, para empezar eh, lo que se lo que se requiere no para llegar es, un, es algo que nosotros de chicos también lo hemos vivido eh, hemos ido a, o sea, asistido a copas davis y, y hemos visto jugadores peruanos representando al, o sea al Perú de la mejor manera como que te inspira entonces es algo que yo tenía también, era un sueño que tenía desde niño, entonces espero que también para los chicos sea motivante.